La importancia de la suplementación en la alimentación de las personas mayores en un residencial es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Juan Sparkov, directivo de Aderama. El adulto mayor, a mayor edad, disminuye su absorción de alimentos a nivel gástrico. Por lo tanto, es imprescindible poder suplementar o complementar, no sustituir, agregarle a la alimentación diaria suplementos vitamínicos o minerales que son importantísimos a la hora de la fabricación de su defensa interior o de su mejoría en patologías varias, como pueden ser la depresión, la demencia o el Alzheimer. No apuntamos a esto a una clase médica, simplemente a recordar y no dejar de lado que dentro de los suplementos más importantes a la hora de administrar a un adulto mayor, en los residenciales manejamos mucho la vitamina D como uno de los medios para su inmunidad, el magnesio como un mineral o un elemento que se encarga de alimentar a las neuronas y actuar frente a la depresión, el omega 3, que a nivel neuronal es importantísimo también y hay que tenerlo siempre presente, y por supuesto la vitamina C, que también hablamos en otra oportunidad para prevenir las infecciones urinarias, acidificando un poco la orina. Cuatro elementos muy sencillos, muy básicos y que hay que tener siempre presente a la hora de suplementar a un residente cuando su alimentación no es completa por diferentes motivos o por enfermedad en curso en ese momento o porque llega a una etapa de su vida en donde se niega su alimentación diaria y normal como lo venía haciendo hasta el momento. Estos cuatro elementos a los que nos hacíamos referencia recién forman parte de la gama de asesoramiento que nosotros brindamos a los propietarios de los residenciales a la hora del intercambio de ideas, pero no dejar de lado la función del director técnico que cada residencial tiene dentro de su staff. La alimentación diaria sumado a la suplementación y a la hidratación son pilares importantísimos a la hora del manejo de un paciente complejo en un residencial. Y esto es del diario vivir de todos los propietarios que nos enfrentamos a un adulto mayor que no se alimenta en su forma en que venía haciéndolo o que está cursando por una enfermedad. Nosotros brindamos este asesoramiento a los propietarios permanentemente para que lo tengan siempre en cuenta, que cuando un adulto mayor no se está alimentando bien o no se está hidratando bien, hay que hablar con su director técnico y plantearle la suplementación de minerales o oligoelementos o vitaminas que lo necesite. Es así que desde Aderama asesoramos a todos los propietarios para que puedan de una vez por todas trabajar como corresponde, tanto desde el asesoramiento médico como del asesoramiento legal, el asesoramiento humano, por supuesto, el asesoramiento en cuanto a las directivas que nos imparte el Ministerio de Salud Pública, el MIDES. Todo eso forma parte de un conjunto de innumerables obligaciones que tenemos como propietarios, y Aderama está para eso, está para ayudarlos.